Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de bioestadística que imparto en la Universidad Rosario Castellanos. El día de hoy vamos a estar revisando lo que podemos hacer con una biblioteca llamada Folium, con el que podemos hacer mapas que de alguna manera son interactivos. Vamos a ver cómo podemos ir construyendo capas nuevas a partir de orígenes de datos y demás, ¿no? Vamos a tener que buscar unos datos en la red, pero bueno, esa es una dificultad que vamos a ir cargando siempre en la medida que no tengamos datos levantados por nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a revisar esto. Vámonos a la compu rápidamente. Continuamos. Ok, entonces vamos a empezar por importar la biblioteca Folium. Folium. Y fíjense que Folium tiene un mapita ya precargado del mundo. Entonces, si nada más le damos folium.map, nos va a mostrar esto, ¿no? Un mapa mundi, pero fíjense que si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a México, y podemos ir viendo ya este mapa con división territorial, ¿no? O sea, no hicimos nada, simplemente le dijimos cárgame el mapa y podemos ir viendo que viene ya precargado con un montón de información geográfica, ¿no? Acá está la Ciudad de México. Por acá anda la Magdalena Contreras, ¿no? San Bernabéu Cotepec. Totolapan. Está por acá el Bosque de Tlalpan. La reserva de San Ángel, Ciudad Universitaria, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ir viendo, no sé cuál es el zoom máximo, pero en principio, pues este es un lo que nos muestra por defecto es un croquis, ¿no? Y tiene bastante información, ¿no? O sea, si nos vamos, por ejemplo, algunos de ustedes decían que les interesaba revisar cosas sobre algunas regiones de Michoacán. Acá está Michoacán. Podemos irnos acercando. Por acá hay unas reservas, ¿no? Acá estamos. Tierras Blancas, Nocupétaro, Nueva Jerusalén, Pedernales, Tacámbaro, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, ¿qué más podemos hacer con este mapita grande? Y eso es para cualquier región del mundo, ¿no? O sea, si nos vamos, por ejemplo, a Rusia. Ahí está, ¿no? Bielinkie, Orcha, Tula, Kaluga, ¿no? Acá está el Mar Negro.
Sebastopol, ¿no? Entonces, si únicamente queremos hacer una representación de regiones del mundo, pues es más que suficiente, ¿no? Pero de entrada lo que podemos hacer es señalar un punto en el mapa, ¿no? Entonces podemos acercarnos, por ejemplo, tengo acá las coordenadas de la Universidad Rosario Castellanos en la Magdalena Contreras, ¿no? Entonces está en el 19.3094126 y menos 99.257732 y pues estamos medio lejos, pero nos, en principio lo que hace es centrarnos en esa, en ese punto, ¿no? Entonces lo otro que podemos hacer es pedirle un zoom. Entonces le ponemos zoom, zoom, y tenemos zoom control, zoom máximo, zoom mínimo, ¿no? Entonces zoom start, vamos a ponerle por ejemplo 10, a ver a dónde nos pone. Y todavía nos lo pone un poco lejos, ¿no? Entonces que nos lo ponga muchísimo más cerca. Vamos por un zoom de 20. Y ahora sí estamos justo en la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? Con un zoom menos agresivo, digamos de 16. Pues están aquí los alrededores de la universidad, ¿no? Okay, entonces también podemos, por ejemplo, ponerle un nombrecito a este, ¿no? Y ponerle un marcador. Entonces vamos a llamarle M1 de mapa 1. Y fíjense que podemos ponerle un... Folium tiene varias cosillas ahí que puede hacer. A ver si nos salen. Ajá. Entonces tenemos elementos, features, mapa. Círculo, marca circular, una figura, ponerle datos de tipo GeoJSON, sacar, podemos escribirlo a un HTML para meterlo a algún tipo de página, podemos usar un marcador, meter otro mapa dentro del mapa, podemos hacer un mapa tipo coroplet, que es lo que vamos a hacer ahorita, de colores, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ponerle un marcador, por ejemplo, a la Rosario Castellanos, ¿no? Entonces ponemos estas mismas coordenadas y luego le vamos a pedir que eso lo meta en el mapa, ¿no? Entonces le ponemos las dos coordenadas que son latitud y longitud y luego vamos a pedirle que eso lo ponga en el M1 que era nuestro mapa original, ¿no? Y vamos a ver ahora quién es el M1. Entonces el M1 es el mismo mapita, pero nos dice exactamente dónde está lo que le estamos pidiendo, ¿no? Ok. Entonces vamos a cargar un segundo mapa y ahorita vamos a jugar con unos datos. Entonces
Entonces, M2 va a ser un volume.map. Vamos a ponerle location igual a 30,10. Zoom start igual a 3 y vamos a usar una cosa. O sea, hay varios tipos de mapa que podemos cargar, y en este caso vamos a usar el cartopositrón que ya habíamos usado. Cartodb positrón. Ya lo habíamos usado en otro ejercicio, ¿no? Pero con otra biblioteca. M2, perdón, es igual a volume map. Y entonces M2 es esto, ¿no? Este es el cartopositrón. Ahora vamos a cargar unos datos. Estos los vamos a cargar de una dirección que ya tengo elegida. Political countries URL. Esto le vamos a llamar a esta dirección que ahorita les voy a poner. Entonces esta es GeoJSON XYZ NaturalEarth, y es información de las fronteras de los países y demás, ¿no? Vale. Entonces ahora vamos a cargar una capa GeoJSON dada por estos datos en nuestro mapa número 2. Entonces esto es con volume.geoJSON. Vamos a usar los datos del political countries URL y le vamos a poner add M2 y vemos cómo queda el M2, y ahorita vamos a cargar unos datos distintos. Ahí está, ¿no? Entonces lo que hace es esta, que solo tiene las fronteras nacionales, lo encima en nuestra capa original, ¿no? Entonces si nosotros nos acercamos un poquito más, incluso se ve las ligeras diferencias en las capas, ¿no? Pero aquí pues simplemente es el ¿cómo se dice? La frontera nacional, y en la otra capa pues sí podemos, dependiendo de la escala, ir teniendo las fronteras locales. Por ejemplo, acá en México, ahí están las fronteras locales, y la frontera nacional se pinta de ese color azul, ¿no? Y esto es porque los datos con los que vamos a trabajar
pues son datos que son respecto de naciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Entonces, los datos que vamos a pintar son de la huella ecológica de distintos países. Esto es la Global Footprint Network. Y por acá tienen una calculadora de la huella ecológica y no sé qué tanto. Aquí en Tools and Resources viene Data Downloads y Licencias. Y aquí donde dice Free Public Dataset, le pican. Y tienen que llenar acá unos datos. Nombre, email, de qué país son. El tipo de organización, ¿no? Que pueden poner la universidad y pueden poner que son estudiantes y demás. Yo le puse que era profesor y que estaba usando los datos con propósitos de enseñanza. Y con eso, ¿no? Entonces les van a mandar un ¿cómo se dice? Un zip que contiene dos archivos en Excel. Uno se ve como de esta forma. En esta primera parte de arriba, pues tiene los datos del mundo. En estas columnas rojas son proyecciones para creo que el 2022, y estos son datos que sí pudieron tomar en el 2019, si no mal recuerdo. Entonces yo ya hice el asunto de descargar y demás. Entonces pues necesitamos cargar los datos. Entonces voy a subir nada más el archivo este de Excel. Que se llama NFBA 2023 Public Data Package. Voy a copiar la ruta de acceso y lo voy a cargar con pandas, ¿no? Pero acá al principio no cargué pandas. Voy a ponerle también importar pandas como PD. Y vamos a cargarlo, ¿no? pd.read.excel, y nos va a sacar un error. Ahorita vemos cómo solucionar ese error. Pues nos pone un montón de cosas. Esto es porque los datos no vienen luego, vienen a partir de Skip rows. Me parece que vienen hasta la columna 22 o 23, no recuerdo bien. 23 debe ser. Y eso es porque no está en la primera hoja, ¿no? La primera hoja es nada más la presentación. Entonces, a ver cómo se llamaba. ¿Qué quedamos que era? 2019, me parece. Entonces es. Lo voy a poner acá después del nombre del archivo. Es sheet name. Country, espacio, result, espacio, 2019, y que se salte hasta la columna 23, y aquí está, ¿no? Pero no, era la 22, porque aquí ya estamos en Afganistán. Ahí está, ¿no? El país, la calidad de los datos, SDGI, no sé qué cosa es, esperanza de vida, el PIB per cápita, en qué región está,
el tipo de incomes que tiene. Y además aquí al final aparecen un montón de nans porque son notas al pie, ¿no? Entonces eso lo podemos quitar poniéndole dropna. Y ahora sí ya nos va a salir donde sí hay datos, ¿no? El problema es que nos va a rasurar algunas cosas, ¿no? Entonces igual y podemos nada más dejarle skip a footer. Y aquí no me acuerdo hasta dónde. A ver si le quitamos esta parte. Ahorita le podemos de nuevo. Esto es desde la 190 y tantos o 180 y tantos. A ver. Entonces, skip footer 190 y a ver, le voy a poner 190. Y no, se va a saltar contando 190 renglones a partir del último, ¿no? Entonces, si le pongo que se salte 10, ahí están. Estamos en 189, 185. Todavía no. Que se salte otros 1, 2, 3, 4, 5. A mí se me hace que otros 10, pero vamos a ver. Y aquí todavía son 3 que faltan. Aquí viene el último renglón, luego dice notas, bla, ¿no? Entonces 18. Y ahora sí, ¿no? Acaba en Zimbabue. Y es que si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, en Antigua y Barbuda, no hay un cálculo de las de estas cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, para que no quede así todo raro, es que en vez de quitar los nans, vamos a sustituir los nans. Entonces no es drop, sino ¿cómo? Entonces es con la función fill na y le vamos a poner, no sé, 0.1 o 0 simplemente, ¿no? O sea, donde es na le vamos a poner 0, y pues nos va a dar unos datos todos raros, pero pues ahí tenemos, ¿no? O sea, hay unos lugares donde no están medidas lo que se quiere medir. Entonces vamos a hacer una capa coroplet para nuestro mapa. Entonces volume punto choroplet, y vamos a ponerle geodata, va a ser el political countries URL. El data va a ser esto que cargamos, que no le pusimos nombre. Vamos a llamarle echo. Data lo vamos a cargar de echo. Y vamos a usar las columnas. Country. Y la huella ecológica total
total. Total ecological footprint. De consumo, ¿no? Consumption. Y vamos a ponerle key on feature, que esto es lo del GeoJSON. Properties. Y esto lo vamos a pegar a M2. Data igual a geodata. Perdón, aquí hace falta una comita. Y total, por favor, footprint. Ecological. Dice que no se llama así. A ver. Eco.keys. Total ecological footprint consumption consumption. Ahí está. Y vamos a ver el M2. Y nada más se va a ver en grises. Y ahorita le vamos a poner color. Ahí está, ¿no? Se ven más grises algunos. Creo que los más grises son donde no tenemos datos, ¿no? Curiosamente, Rusia, Libia, Estados Unidos aparecen sin datos, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ponerle color. Entonces después del key on, vamos a ponerle color que sea rojo, amarillo, verde. Vamos a usar opacidad 0.8, 0.6, pongámosle, y de opacidad de línea 3. Vamos a llenar los NAND con blanco. Y la leyenda va a decir huella ecológica per cápita, ¿no? Entonces, ahora sí. Y ahí está, ¿no? Entonces nos va a poner, en realidad lo puso gris porque la capa de abajo es gris, pero ahí tenemos esta es la capa que nos interesa. De hecho lo podríamos hacer un poco al revés para que queden ahí, ¿no? Pero no tenemos datos en Irán, en Rusia, en Estados Unidos, en Libia, ¿no? Que son países grandes, que producen un montón de contaminantes, ¿no? Podríamos ver la de producción también.
Y aquí tenemos este, pues la de producción. Estamos más o menos nosotros igual en producción que en el otro. Este, si se fijan acá, este, encimó las dos capas. Realmente tendríamos que este volver a hacer el mapa, o ponerlo en otro mapa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y por eso ahora sí se ve blanco, ¿no? Ok. Si lo ponemos un poco más transparente, creo que con 0.8 nos va a poner una tercera capa. Ah, porque más bien lo que quisiéramos es sustituir la capa, pero bueno, ya lo hicimos así de momento. Sí, por eso se ve más el color, ¿no? Ahí está. Entonces, igual y podríamos hacer de nuevo el M2. ¿No? Y simplemente hacemos la capa de GeoJSON. Y luego cargamos este último para que nada más sean las dos capas, ¿no? Y ya con eso terminaríamos este ejemplo. Ahí están. Entonces, por producción, acá es interesante porque Canadá tiene una huella gigante por producción. Este, Uruguay está también altísimo, Mongolia, Finlandia, este, Australia, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces este, pues le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.